Bueno, familia, vamos a continuar con la obra de Lucio Fulci, con otra de esas películas que yo creo que es muy icónica, ¿no? Una de las más icónicas de los videoclubs, en gran parte gracias a la espectacular carátula que tenía, de estas que llamaba muchísimo la atención. Se trata de la increíble El Destripador de Nueva York, que por cierto, me ha llegado esto la semana pasada, me la envió un suscriptor, muchas gracias Pedro, es un crack, se la encontró en la basura, o sea, y la caja se la he cambiado yo, la caja está hecha polvo, pero es la única José Frade que tenía original, está un poco perjudicada, de no sé si labrada al sol o yo qué sé. Pero lo que viene siendo la cinta está en un increíble estado, ¿eh? Está súper, súper bien. Y bueno, me ha sorprendido mucho. A ver si me consigo otra caja de una José Frade en mejor estado para tenerla, porque esta es una de estas pelis que a mí me encanta. Tenía una edición en Blu-ray piratufla, de esta, una de Resen o similares. Y bueno, no está mal, ¿eh? Por cierto, esta edición está bastante bien. Se ve muy bien y tal, pero bueno, ya sabéis, ¿no? Que legal no es. Así que, bueno, ¿qué tenemos aquí? Una de esas películas que yo no vi siendo niño, menos mal, por cierto, porque yo creo que esta es una de las películas de Lucio Fulci que traspasan muchas líneas, ¿no? Y para un niño, además, en los años 80, era bastante normal ver una peli donde salga un par de tetas, donde salga un poco de gore, pero en esta peli, claro, hay mucho, mucho gore, muchas escenas muy, muy brutas, muchísimo sexo, es una peli prácticamente una peli erótica, una peli clasificada S, en algunos países clasificada X, porque tiene muchísimo sexo, muchísimos desnudos integrales, y el gore, ya os digo que es muy salvaje. Es una broma, sale con un poco de agua. Tenemos a un asesino en serie misógino, que además va matando con saña a mujeres de maneras brutales. Hay algunas escenas que son muy, 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 muy retorcidas, muy desagradables, y que además se muestran de una manera muy gráfica, para colmo. O sea, es una cosa muy bruta. La peli transcurre en gran parte en Times Square, un sitio que a principios de los 80, finales de los 70, era un lugar muy sórdido, donde se reunía pues un montón de cines, donde ponían estas sesiones de serie B que me hubiera encantado a mí vivir. Un chalao. Pero también estaba aquello lleno de drogas, prostitución, peep shows, cines pornográficos. Era un sitio como donde estaba todo el sexo. Y allí, claro, pues por lo visto iba muchísimo depravado. He encontrado algo que puede interesarte. Iba mucho depravado por allí buscando posibles víctimas. De hecho, había un asesino en serie que estuvo operando por allí durante un tiempo. Y que, bueno, pues más o menos supongo que sería por la misma época que se estrenó esta película. Es más que probable que tenga cierta inspiración en estos hechos reales del asesino de Times Square. ¿Pero qué está diciendo? Detrás del guión está el mismísimo Lucio Fulci y, por supuesto, con su amiguete Dardano Sacchetti, bueno, que este se apuntaba un bombardeo, Gianfranco Clerici y Vincenzo Manino. No conozco a estos dos, pero bueno, supongo que serán veteranos. Te metes en IMDb y seguro que tienen una filmografía que flipas, ¿no? Pero bueno, tenemos a este equipo, ¿no?, de cuatro personas que escribe el guión. La historia es obra también de Lucio Fulci junto con los otros dos, Dardano Sacchetti. De hecho, para, bueno, os digo como curiosidad, solía ser un señor que aparece en tantos créditos de tantas películas de estas italianas porque era el señor que llegaba y arreglaba guiones, ¿vale? Muchas veces le daban un guión ya escrito y él era el que se ocupaba de darle una coherencia a guiones que, bueno, que muchas veces resultaban horribles, pues imagínate cómo le llegarían a él, ¿no? Serían incluso peores, ¿no? Era una especie de alucinación. Era el señor que ponían ahí para arreglar estos guiones desastrosos que no había por dónde cogerlos, ¿no? ¡Qué maravilla! Tus fantasías son completamente inofensivas. Pues nada, el argumento es bastante simplón. Lo que pasa es que os va a dejar un poco con el culo torcido. Los que no conozcáis la película, se queda uno loquito, ¿eh? Se queda loquito. Tenemos a un asesino en serie que va asesinando mujeres, como ya hemos dicho, de manera muy salvaje, que como curiosidad habla como el pato Donald. Muchos os quedáis loquísimos, yo me quedé loco cuando vi esta película la primera vez, recuerdo que fue descargada del Emule, de verdad, esta peli la vi bastante tarde, a principios de los 2000, y yo estaba viendo y le decía, pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, pero es curioso, o sea, el tío va hablando, mientras va matando a la peña va hablando como el pato Donald, y muchos diréis, qué ridiculez, ¿no? En cierto modo sí, pero claro, combinado con esas imágenes tan jodidas, es como le da un toque más sórdido todavía, más de perturbado, de una persona que está absolutamente loca. Muy extraño,
inquietante. Totalmente chalao. Un asesino que tiene un trastorno muy... Imagínate cómo hay que estar de loco para ir matando a mujeres mientras hablas como el pato Donald. O sea, es que es una cosa... Eso suena muy bien, es muy bonito. Ya desde el principio hay unas escenas muy brutas que además se van repartiendo de una manera que creo que bastante perfecta durante el metraje. Vamos a ir recibiendo estos estímulos, ¿no? De muertes brutales una tras otra, donde pues prácticamente no vamos a tener descanso. Un poco morboso, ¿no cree? Tenemos un pequeño cameo de Lucio Fulci haciendo de El Comisario, donde hace lo típico de todas estas películas. No quiere que se sepa que hay un asesino en serie para evitar el pánico, ¿no? Como si un montón de muertes no fueran ya bastante pánico, ¿no? Un montón de asesinatos terribles. Corremos el riesgo de que cunda el pánico. Los protagonistas de la historia son el oficial Fred Williams, interpretado por el bueno de Jack Headley, que hace un papel bastante guay. Es un oficial de policía putero, ya bastante veterano, un poco desganado, pero que se toma muy en serio este papel. Pues por eso, porque básicamente tiene una relación especial con una prostituta y en cierto momento de la película se va a ver tocado directamente por el asesino. ¿Pero qué estás diciendo, Barry? Y como compañero tenemos al doctor Paul Davis, interpretado por el colaborador habitual de Lucio Fulci, Paolo Malco, que era el pavo este que salía en aquella casa al lado del cementerio, era el protagonista, el padre de familia. Eso no, no estoy de acuerdo. Este señor pues tiene como cierta admiración por el asesino, ¿no? Todo el rato está diciendo que es alguien muy inteligente, que tiene que ser alguien muy por encima de la media, seguramente tendrá estudios, No, en algún momento de la película incluso nos intentan hacer creer que puede que el asesino sea el psiquiatra, ¿no? Pero no, no. ¿Qué pinta en toda esta historia? ¿Sabéis por qué? Porque cuando llevamos algo así como media peli o un poquito menos, hay una víctima que consigue escapar con vida y entonces conocemos a su novio. Y en cuanto vemos a este personaje, si estáis ya curtiditos en los whodunit, en las películas estas de suspense, pues uno dice, hostia, este tiene todas las papeletas. Se trata de un chico joven, guapito, se llama Peter, está interpretado por Andrea Occhipinti. Y el tipo, pues eso, es un señor muy inteligente, muy no sé qué, y tú dices, hostia, este va a ser el asesino seguro. Lo que tú quieras. Muy bien. Hay un montón de personajes muy sórdidos en esta película. Por un lado tenemos a una ninfómana, que es la mujer de un millonario, que además la chica va buscando por ahí aventuras sexuales en lugares peligrosos, se mete en barrios chungos, se mete en un cine pornográfico y graba además sus encuentros sexuales con una grabadora, todo ello con conocimiento de su marido, curiosamente. Este personaje tiene varias escenas que son muy jodidas. Por ejemplo, una en la que se mete en un bar así con varios chicos, creo que son puertorriqueños, y empiezan ahí uno de ellos empieza a meterle el dedo del pie por ahí, bajo la mesa. ¿Quieres que lo dejemos? No. Al final se ve humillada, la tía se va, una historia, pero finalmente acaba siendo, por supuesto, asesinada por el pato Donald, ¿no? Cosa que tiene gracia, pero no tiene gracia. Es uno de los muchos personajes sórdidos de la peli, pero el más sórdido, sin duda, es el asesino y las maneras que tiene de matar a las chicas. Por ejemplo, a la intérprete, ¿no?, del Peep Show, una chica que está simplemente teniendo sexo con un hombre ahí en público, y cuando se va a su camerino le meten un botellazo roto, o sea, una botella rota, le dan ahí abajo, o sea, una cosa muy bruta. Además, las escenas son bastante largas y, joder, macho, es duro, ¿eh? Yo creo que si esto lo hubiera visto de niño me hubiera destrozado, ¿eh? O sea, probablemente. Con un genio en casa es suficiente. Es una de esas pelis que cruza muchas líneas y donde Lucio Fulci demuestra que le suda los cojones cualquier cosa y que a la hora de dar explotación le daba igual. Claro, esta peli, si te pones a mirar críticas de la época, bueno, incluso de ahora, ¿no? Pero sobre todo de la época, la peña dice que esto es de un gusto horrible, que de un mal gusto, que la película es horrorosa, que esto es puro morbo. Y lo es. No entiendo por qué eso tiene que ser malo, que sea un puro morbo, que sea todo muy... muy bruto, porque de todo tiene que haber, ¿no? Y además creo que el acabado no está mal, a pesar de que, como todas estas obras de Lucio Fulci, de la productora Fulvia, pues hay un montón de actores que no están muy al nivel, muchos secundarios muy cutres y mucha cosa de serie B, de muy de serie B,
creo que son, bueno, auténticos clásicos. Esta peli, de hecho, consigue entretener si eres capaz de aguantar todo este, ¿no?, toda esta violencia tan extrema y tal. Creo que es una, que es un buen thriller de suspense, ¿no? Con quién es el asesino y tal. Lo que pasa es que, claro, está envuelto todo en un caramelo de sexo, de desnudos, muy gráfico, ¿vale? Muchas escenas muy gráficas. Que claro, que a mucha gente yo sé que esto va a echar para atrás. Gracias, pero me has defraudado. Además, el asesino hace esto típico de llamar por teléfono al policía que lo está investigando y hablar con la voz del pato Donald, que da miedo cuando le llaman por teléfono y empieza... Es como, hostia, esto es una paranoia. esto es de cucú. Oh, qué estúpido he sido. Está el típico personaje que quieren que creamos que es el asesino, un griego que anda por ahí por Nueva York, es un pervertido, ¿no? Que va por ahí, por lo visto es un yonki también, que va por ahí acosando chicas y se ve que es un acosador, pero no es el asesino. Aunque en algún momento dan a entender que el asesino le usaba para conseguir víctimas o algo así. Tenían una cierta relación, pero bueno, es la persona a la que durante un tramo de la peli señalan como el asesino. Uno que está viendo la peli sabe que no es. Que está claro que no, pero bueno, es quien la policía está persiguiendo. Es alguien a quien faltan dos dedos de la mano y es un, pues un pervertido. Se ve una escena en la que la policía está registrando su casa y tiene todo lleno de revistas guarras. La persona que vive con él dice que es un pervertido, que es un guarro, y eso está clarísimo, pero no, no es el asesino. Una de las cosas que más me gusta de esta película es la protagonista, la final girl, ¿no? Que se llama Faye, es la chica que sobrevive al asesino escapando en el metro, bueno, se escapa del metro, y es la novia del asesino. La novia de Peter, que al final resulta ser el asesino. Una de las cosas que más me gusta de esta peli es la manera de proceder de la protagonista. Normalmente Lucio Fulci es un director que siempre ha sido acusado de ser un misógino, básicamente. E incluso personas que han trabajado con él dicen que no tenían demasiado en estima a las actrices y demás, ¿no? Pero en esta película tengo que decir que el tratamiento que se le da al personaje me parece bastante interesante. Es una chica resuelta, valiente, y lo más importante es que al final, cuando descubre ella por sí misma que el asesino es su propio novio, no os penséis que se asuste y se va, sino que va y lo apuñala. Y con una cara de además de me da igual, dice tú, hostia, esta tía está también un poquito para allá. Porque, bueno, es una escena un poco rara en la que ella, cuando descubre todo el pastel, que es por cierto un poco complicado de entender, pero bueno, cuando se descubre el motivo de los asesinatos y demás, ella ya sabe que es su novio, llama a ella misma por teléfono y empieza a hablar como el pato Donald, ella. Y claro, durante un momento nos intentan hacer creer que ella es la asesina, pero luego obviamente no. Resulta que los asesinatos se están cometiendo porque el joven Peter este tiene una hija secreta que tiene una enfermedad muy grave, se está muriendo, le han tenido que amputar un brazo. De hecho, se ve la niña enferma con un brazo amputado, una cosa bastante jodida también, bastante turbia. Y él odia a las chicas jóvenes porque su hija no va a poder nunca ser una hermosa chica joven porque se va a morir. Entonces, por eso, piensa que las mujeres que van por ahí pecando y tal no se merecen esa juventud que su hija no va a poder tener, y entonces va por ahí matando a todas las chicas que se va encontrando, básicamente, porque incluso intenta matar a su propia chica. No es que vayan matando solo prostitutas, pecadoras, ¿no? Bajo los cánones de estas películas, sino que también intenta cargarse a su propia novia. Que por cierto, estos son los típicos agujeros de guión, ¿no? La ha podido matar muchas veces durante la película. En los momentos en los que ella está con la guardia baja viviendo en su casa y no lo hace, no entiendo muy bien por qué, pero bueno, así nos llevamos el shock ahí del final y ¡oh! Y no, pero... Y bueno, y cómo no, hay que comentar la muerte del asesino, que creo que es de lo mejorcito, porque después de ser apuñalado por su chica, por supuesto no ha muerto, se levanta de golpe, agarra a la colega, la va a matar, y en ese momento aparece el protagonista, el policía, y le casca un tiro en toda la cara. O sea, obviamente es un muñeco, pero está bastante bien hecho, bastante guay, es muy bruto, muy lo que le gusta a Tarantino, ¿no? ¡Plam! Le vuela toda la cara de una manera súper gráfica y tenemos un final muy, muy satisfactorio. Y además yo creo que a la altura de sus fechorías, ¿no? Una muerte que dice tú, coño, se ha llevado una muerte brutal como se merece. Venganza de la injusticia del mundo. Y sí, amigos, El Destripador de Nueva York es una joya del giallo de principios de los 80, esa época de explotación pura y dura, en la que pues querían dar al público más y cruzar líneas, cada vez más y más y más líneas, porque ya el slasher se había popularizado de tal manera
que la sangre y el sexo era algo muy común. Entonces, los italianos intentaban cruzar líneas y Lucio Fulci no tenía ningún miedo. Decía, vamos a ir un poco más allá. Vamos a ir a zambullirnos ya en el softcore, en el cine erótico, y lo vamos a mezclar con sangre a lo bestia, mucho gore. Que en este caso, por cierto, era obra de Germano Natali, que era responsable de los efectos especiales de Guíalos como Rojo Oscuro, Suspiria y bueno, y otras muchas. Y bueno, quiero, y por supuesto hay que decir que está muy bien, ¿vale? Todo el gore, toda la sangre, todo está muy bien hecho, muy, muy satisfactorio, sobre todo para una película de bajo presupuesto de 1982. Estamos ante un clásico indiscutible, no sé yo qué pensaréis vosotros, es un poco rara, roza el video back en algún momento, pero creo que al final resulta una peli lo suficientemente sólida para que la esté aquí recomendando como un auténtico culto del cine de serie B italiano, más que como un video back para, bueno, pues para reírnos un rato. De hecho, esta peli, reírte, te ríes poco. Así que nada, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejad vuestros likes, comentarios y suscribíos si no lo estáis ya. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Besitos y hasta entonces.